Te siento muy allá todavía. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos. Gracias, lisonjeras y lisonjeros, para pues aquí estamos ya conectados en la Sí. cuarta entrega de Sin Lisonja, esta nueva temporada de Sin Lisonja, en la que me acompaña, como lo hizo en la primera temporada, Miriam Sánchez, Sí. y en esta ocasión, a esta segunda temporada, se ha sumado, se ha añadido Aquí Huguito estamos, mi Maldonado. Alex, mi Miri. Buen día para todos los lisonjeritos. Que le den me gusta a la Sí, transmisión. exacto. Empiecen, por Por favor. favor. Queremos que se manifiesten, queremos sentirnos reconfortados y para nosotros es muy importante, es muy imprescindible, es básico su me gusta. Totalmente. Por favor, empiecen a compartir la transmisión, corran la voz, hagan eco y también estaremos leyendo sus comentarios en el chat. Claro. Y aquí aceptamos, ahora sí que, loas y Y vituperios. vituperios. Loas y vituperios, esperamos sus mensajes, les estaremos dando salida, les estaremos dando cabida y quisiera agradecer a las 77 personas que ya están conectadas. Muchas gracias Gracias. por hacerse este espacio porque todos tenemos una vida, Por supuesto, por ocupaciones. supuesto. Gracias de verdad, de manera muy subrayada a los que se conectan en este en vivo, que ya lo saben, ya se está haciendo costumbre, memoricen los jueves al Sí, mediodía. señor. Y desde luego, Kat, también muchas gracias a la gente que va descargando el podcast, pues Para verlo a cualquier hora. exactamente, Buenísimo. cuando pues ahora sí que pues Llegue de llegan al trabajo. trabajo o a lo Exacto. mejor En la los comida. acompaña en la cena. Claro. Muchas gracias. Y muchas gracias también, antes de iniciar con los que están conectados en el chat, quiero agradecer las aportaciones que nos hicieron a través del super chat durante la semana. Nada más que pues aquí está muy, no, muy raro el nombre, pero User, su nombre de usuario es User. Gracias, gracias por tu aportación. Muchas Y gracias, también a User. Eduardo Monroy, que nos hizo durante la semana una aportación Muchas gracias. que mucho ayudará pues a que esto vaya mejorando, Sí, porque claro. ya traje, mira, ya alcanzó para un arito, ya alcanzó para un Ya, arito, la semana pasada no porque teníamos. parecíamos los platters, ¿verdad? Parecíamos los platters, muy morenitos, Más o menos, más o parecíamos menos. los platters. Ahora No tanto, pero sí. ya alcanzó para el aro y así poco a poco iremos haciéndonos de nuestras cositas. Sí, así Muchas es. gracias. Y bueno, pues a los que hacen su aportación, les vamos a dedicar de manera, pues una retribución, ¿verdad? Les vamos a dar su gracias en modo cetáceo. Bueno. Entonces, a la una, a las dos y a las tres. Gracias. Gracias. Todo. Y vamos a ir haciendo Voy a mecánicas. contratar para Luego otro también me viaje. gustaría, por decir, hoy a los que hagan su Super super chat. chat, Ajá. háganlo acompañado de lo A siguiente: ver. de su nombre, si es que lo quieren decir, o de su mote o de su apodo, Ajá. como quieran, y la fecha de su cumpleaños, porque pues ahora sí que en retribución, Sí, en sí, sí. agradecimiento, en pues en bonomía, les Exactamente. voy a cantar las Cafie Mañanitas. Ay, ay, ay. Ah, Las ya llegaron Cafie las cafés Mañanitas. mañana. Me gusta. Las Cafie cafés, yo soy Mañanitas. de mayo, pero. A los que hagan, a los que ¿En hagan qué su, día para apuntarse? a 5 de los que mayo. hagan su aportación a través del super chat, Ajá. pongan de manera en que su nombre o Y la fecha. como quieren las Cafie Ajá. Mañanitas, sea apodo, apelativo, Exacto. a lo mejor nombre artístico y la fecha de cumpleaños. Perfecto, y Y se las y cantamos. llegado el día, les cantaremos las Las Cafie Mañanitas. cafemañanitas. Oye, que aprovechen si Qué alguien es de tierno. marzo de esta semana, Claro. las cantas de una De una vez. vez, de una Ah, vez, de una bueno, vez, de una vez. Bueno, pues vamos a comenzar el programa avisando que pues ya están los cambios en Sale el Sol, ya están, pues ahora sí A que la toman, puerta. sí ya están, Sí. todo lo veremos pasada la Semana Santa. Todos los cambios ya de elenco, pues de formato,
No sé si el programa se vaya a seguir llamando Sale el Sol o también le cambien el nombre, pero todo sucederá pasada la Semana Santa. Pero les voy a decir quién de los conductores originales de Sale el Sol regresa. ¡No! ¡Regresa! ¡Qué bueno! Eso me encanta. Pues regresa. Me encanta porque era muy bueno. Ya más avanzado el programa, les diremos. Creo que ya sé. Les diremos quién del reparto original, que recordemos, el reparto original, a ver. Paulina Mercado. Exactamente. Uh-huh. Bueno, que ella ya está. No, bueno, ella sigue, pero ella sigue. El original. Lo que no sabemos es si va a si le van a refrendar en la nueva etapa. Sí, bueno, pero de suponer a que sea. Está ahí un trecho. De la que ya tiene un pie dentro, ajá, o sea, una pata de chiquilote. La que ya tiene las dos patas de chiquilote, o sea, ya es un hecho que se queda, es Mariana Ochoa. Ah, ok. Ella ya supe. Ella no es de los originales. Ella ya supe, pero... que se queda. Está Flor Rubio, dijo en uno de sus, ajá, en vivos, que también están en pláticas con Ingrid Coronado, que están en conversaciones con Ingrid Coronado. Pero yo les voy a decir con quién también ya es. Ahí está cerrando. Es del reparto original, pero a ver, echa los nombres, escupe los nombres. Ajá, María Cetina, Lucha, ajá. Paulina, de hombres estaba, ay. Carlos Arenas. Carlos Arenas comenzó. Y Mauricio Barcelona. Entonces les diré. Eran los cuatro. Les diré, pues, en quién ya, pues, sí. hay interés por parte de la nueva administración de, pues, del área de entretenimientos que ahora recae en los hombros, en la espalda de Mauro Castillejos, que es un muy alto ejecutivo. Todavía tengo entendido que sigue, ¿verdad? Sigue, pues, en Telemundo, porque Telemundo no ha dado, pues, ahora sí que regularmente cuando sucede un cambio, avisan un comunicado, como uh-huh. sucedió con Sandra Smester, con la Todopoderosa, sí, sí, que TV Azteca avisó, sí, ¿no? Sí, que, sí. A partir de este día, pues nuestra relación se ha finiquitado. Uh-huh. Uh-huh. Ahora, a ti que tú, te voy a dejar una tarea, Hugo. A ver. Que eres de los consentidos de Andrés Tovar. Ponte en contacto con Andrés Tovar, uno de los reyes Midas de la televisión. Sí, señor. Porque mira, él tiene pues mucho trato con Mauro Castillejos, porque recordemos que el programa de Rocío también se transmite por Telemundo. Claro. Entonces, a lo mejor por la camaradería que existe entre ellos, puede ser que sí le ceda el nombre de Sale el Sol para que lo sigan utilizando. Sí, porque ese nombre es de Andrés Tovar, de su casa productora. Ok. Ya ves que hay una demanda por parte de Andrés Tovar. Hacia imagen. Imagen se quedó exactamente el nombre y ha seguido pues explotando. Sí, lo ha seguido utilizando. Pero bueno, dadas las circunstancias, ahora que Mauro Castillejos llega y el trato con Andrés Tovar a raíz de Telemundo, pues se dio pues una camaradería. Sí. Pregúntale a Andrés Tovar si les va a ceder. Porque hasta donde yo tengo entendido, sí, él sigue en su proceso de si lo quieren usar, que paguen. Me tienen pagar tanto. Bueno, es el dueño del nombre, claro. Y lo debe de tener registrado. Sí, desde luego. Pero de tu parte, mi Alex, le voy a preguntar si ahora que Mauro Castillejos es su mandamás, hay como una cierta amistad. Y ya pasamos los 200 en vivo, Alex. Gracias a la gente que está conectada. Voy a dar lectura a algunos mensajes. Emanuel Pérez dice, Cafie, Miri y Huguito, saludos a los tres. Gracias, Emanuel. Saludos. Yasmín Ortiz pone, aló. Gracias, Yasmín. Marta Patricia López Aragón, qué gusto verte, Alex. Al contrario. El gusto es para mí de que, pues, este trabajo que estoy haciendo esta vez flanqueado por Miri y Huguito les esté resultando, pues, ahora sí que apetecible, sí, ¿verdad? Sí, gracias. Y ayúdenos, por favor, con su me gusta, compartan la transmisión. Y también es muy importante, según me has explicado, Huguito, porque tú nos estás dando las clases, que activen la campanita, ¿verdad? Por favor. Sí, según lo que me has dicho, campanita, que activen la campanita. Dice Jorge Luis Márquez Tobás. Tovar, queremos temas fuertes que otros no quieren tocar. Por supuesto que tocaremos, por supuesto, claro que sí. Mira, ya tenemos un super chat, pero en pantalla. Lo en pantalla, dice Benítez, feliz de verte en este espacio. Mi cumple es el 29 de marzo. Entonces de una vez. ¿No? Liliana Benítez. De una vez, ahí va para Liliana. Venga. En un día como hoy, una niñita nació,
No tenemos la culpa. ¿Qué tan pederas salió? Sí, amiga, porque tienes cara de que eres de esas. Tienes cara de pinolera. Felicidades adelantadas. Sí, felicidades, Liliana. Gracias por tu, sí, por tu super chat. Y a todos los que den super chat, pongan el nombre en el que quieren dedicar sus café mañanitas. ¿Y cuándo es su cumpleaños? Por lo pronto ya cumplimos con Liliana Benítez. Vamos a continuar con el programa, porque recuerden que también es muy importante que nos pongan sus comentarios respecto de lo que es las loas y los vituperios. Sí, por supuesto. Oye, que me bufó, que me rezongó Sergio Mayer después de que aquí conté. Y fíjate que no me voy a echar para atrás, ¿eh? Porque yo no, ahora sí que no me voy el blandengue. No. Que rezongó, ¿verdad? Que rezongó, mi Ale. Yo conté que ese libro que se presentó la semana pasada lo había dictado. Y es que hay que tener respeto por los escritores. Hay que tener respeto porque, digo, no es pecado, porque se suele usar, no es Sergio Mayer el primero ni el único que dicta un libro. Solo que pues tampoco hay que pavonearse ni hacer caravana con sombrero ajeno, porque ese libro, pues lo escribe, él lo dicta y el que lo escribe, claro, se llama Fabián Pasos, pero que hasta Fabián Pasos me rezongó muy bien. Estuvieron ahí los dos presentes, Alex, que porque ellos mismos se contradicen, porque por un lado dice, lo acabo de conocer, tú no invitas a alguien que acabas de conocer a presentar tu libro, por supuesto que pero, ¿te parece si veo la respuesta de Mayer? Claro, ¿Cómo me resuelvo? Sí, claro. Mira, esta es la reacción primero de Sergio Mayer al momento de que le digo... Que tú me hiciste favor de cubrir el... Yo estuve ahí. Vamos a ver la reacción de Sergio Mayer. El día de hoy en su canal de YouTube dice Alex Caffey que él tiene información de que el libro no lo escribiste tú, que lo redactó aquí el señor Fabián Pasos. ¿Qué respondes? ¿Es neta o es jalada tuya? No, señor, es verdad. ¿Sí lo dijo Capi? ¿Usted está aquí de broma o está real? No, es que muchas veces te meten la pregunta y no sabes si es real. Es real, sí, lo dijo Capi. Y te hacen la pregunta y luego no lo dijo y uno se va como de bruces. No, mira, es real, la pregunta es real. Te digo una cosa, yo no tenía el gusto de conocer a mi amigo Mafián. Cuando salí de la casa, me buscó para entrevistarme, porque él estuvo haciendo investigación de abuso sexual, y le llamó la atención mi trabajo dentro de la Casa de los Famosos, y fue la primera vez que tuve contacto con él cuando salí de la casa. Alexa Hoffman. El libro lo escribí hace 2-3 años. No sé cuánto lleva de como influencer. A ver, perdón, aquí sí tengo que mandarles un abrazo a Capi, lo quiero mucho. Pero que no mames. Perdón. O sea, a ver. Primero hay que preguntarnos quién lo está diciendo. Capi, te quiero mucho, repito, te adoro. Pero también, ¿quién es Alex Caffey? Entonces, ¿cómo vamos a tomar en cuenta la opinión sin sustento? Y estaría increíble que Caffey demostrara que yo redacté el libro, porque para empezar yo sería mucho más ácido. Pues no necesito demostrar, solamente sabes cuál sería en este momento, pues la manera en que yo puedo demostrar que el señor no tiene la habilidad de escribir un libro, porque mira, tiene la habilidad de mover el hocico y hacer playback, pero para escribir un libro se necesita saber de ortografía, de sintaxis, se necesita saber también los tiempos, dominar los tiempos, de narrativa, o sea, son muchas las cosas que tienes que saber. Ahora, te voy a decir una cosa, porque no dudo que haya personas que sean, como cuando te viene de nacencia, ¿cómo se llama? Sí, que ya lo trae. Claro, sí, que sea nato. Pero ahorita se me fue la palabra, a ver si en el chat me ayudan. Pero solo basta, y ustedes que están en el chat, miren, échenle una lectura a los últimos 10 posteos de Sergio Mayer y vean la orografía que tiene. O sea, no sabe acentos, no tiene ahora sí que una gramática que
te permita escribir un libro. Sí, sí, sí. Ahora, no tiene nada de malo porque se estila mucho que tú le pidas a una persona, pues, que le dé forma. Que le ayude a alguien que sepa. Y luego ya la editorial, además, hace una, lo que le llaman la corrección de estilo, la corrección de estilo. Pero, pues, la única prueba que tengo es esta. Vean ustedes la manera en que escribe Sergio Mayer. Y ahí está más que evidente que el señor no tiene las nociones de suficientes para escribir un libro. No sé, y luego también no entiendo por qué pues me, en cierta manera, se ofende Fabián Pasos y dice también que quién soy yo. Pues yo tengo una carrera, y si no sabes, pregúntale a tu señor padre, Fabián Pasos, quién es Alex Gaffier, porque el señor Alejandro Pasos, tu engendrador, tu padre, sabe perfectamente, pues, cómo me he ganado, pues, no sé si prestigio, popularidad, como le quieran llamar, pero he picado piedra. Yo a tu papá lo adoro muchísimo, a don Alejandro Pasos, que es un fotógrafo ya retirado, porque él decidió jubilarse el año pasado, pero fue muy reconocido, trabajó, pues, en publicaciones, pues, muy importantes, trabajó, yo lo conocí cuando los dos fuimos parte de la revista, de la extinta revista Mi Guía, y lo aprecio mucho, le tengo mucho cariño. Dice, ¿quién es Alex Gaffier? Pues, si quieres saber, mira, te invito el día que quieras, nos vamos tú y yo por Avenida Reforma, Fabián Pasos, a ver a quién reconoce la gente, si te reconocen a ti o me reconocen a mí, ahora, que gustes. Ahora, no tiene nada de malo, por un lado. Por otro lado, que tampoco que se ofenda ninguno de los dos, porque el oficio de escritor lo tiene uno, claro, y la vida es del otro. Entonces, claro que sí, por supuesto que él tiene todo el derecho de contar lo que quiera. De manera patana o no, pero tiene todo el derecho. Así es, ¿no? Y que, por cierto, ya cambiando de tema, porque pues ya vamos a cerrar, fíjate que la editorial, o sea, no, la misma editorial que pues me envió el libro de Sergio Mayer, que ya, como lo dije aquí, Huguito me va a hacer favor de hacérselo llegar, ¿verdad? A la señorita Parra. Se lo vas a llevar, ¿verdad? Porque le puede servir para que se te limpie las heces fecales. Pero mira, Editorial Océano me manda agrupado, son cuatro libros que escribe Pedro Fernández, no el cantante. Homónimo. Son novelas que tienen como protagonista, pues, a diferentes personajes de la historia. Mira, por decir, este tiene como personaje central, esta novela, a Iturbide, ¿no? Que fue emperador de México. Luego aquí tiene a Doña Marina, a la Malinche. Claro. Aquí está otra novela que tiene como, pues, héroe a Emiliano Zapata. Y aquí tiene también al que fue, pues, ustedes lo saben, presidente por más de 30 años en esta noble y leal Ciudad de México, a don Porfirio Díaz. Mira, qué interesante. Un escritor como es Pedro Fernández. Entonces, gracias a Editorial Océano, acuso de recibo por estos libros que me enviaron. Y obviamente te los devorará. Sí, claro, por supuesto, claro que sí, pero muchas gracias a Editorial Océano. Bueno, vamos a continuar con el programa. Recuerden que más adelante les vamos a decir quién de los, pues ahora sí que componentes, originales, los que fueron componentes de Sale el Sol en su etapa de oro, porque así como así como el cine, como las telenovelas, como la literatura tuvo su época de oro, también Sale el Sol, pues, tuvo su época dorada, sí, que fue gloria, pues ahora sí que producida por Andrés Tobar. Y les vamos a decir qué conductor de los originales es muy probable que regrese. Qué bueno, estaría padrísimo. Ustedes no me van a dejar mentir, lisonjeros y lisonjeras. ¿Dónde se dijo por vez primera, dónde se dijo que estaban intercambiando fluidos Mariana Seoane y Fernando Alonso? Pues, ¿dónde se dijo? En el estreno de Sin Lisonjas. Les dije que los vieron en la inauguración de un restaurante. Muy caro. Muy caro. Y pues ya hemos visto que ya como que, no quiero decir que se volvieron cínicos, ¿por qué no? Porque no es cinismo, pero ya pone muchas historias, Mariana Seoane, donde él va. Aparece. Sí, aparecen ya en todos lados juntos. De hecho, Hugo, me di cuenta que ya lo incluyó, de hecho, en un videoclip que ella está ahorita lanzando. Mira. Yo no soy muy fan de Mariana Seoane, la verdad, pero acaba de lanzar un videoclip y aparece ahí Fernando Alonso. Mira.
Entonces, sí, todo indica que pues va amarrando. Viento, ¿no?, en popa. Sí, va viento en popa, y que pues hasta ahorita ha de ser difícil también pues una relación entre un caballero como Fernando Alonso, que pues es codiciado muy por muchas, y Mariana Seoane, que también es codiciada por muchas. Sí, pero también me han dicho que es muy celosa. Que es extremadamente celosa. Entonces, ojalá que no sea mucho. Entonces, pero ¿dónde se dijo por vez primera? Aquí. Sí, no. Y ayer estuvieron en el programa ese que te gusta mucho, Miriam. El que es donde sale el señor Omar Fierro. Qué buena hora. Que es uno de tus sueños húmedos. Sí, porque es uno de tus sueños húmedos. Es muy guapo. Entonces, por favor, Hugo, a ver, corre las imágenes, porque se dieron un ósculo, un besote. ¿Cómo? Se dieron un besote, sí, no tuvieron ningún reparo, pues ahora sí que no mostraron ningún titubeo para darse un ósculo que hasta a mí se me antojó. Claro, con Fernando Alonso. Ah, okay. Se me antojó con Fernando Alonso, que ya les decía yo, en el pasado, en su pasado amoroso, está Silvia Navarro, Roxana Chávez, y también de alguien más dijimos. ¿Roxana Chávez? Sí, Castellanos, sí, cagadota, para las cagadotas, sí, para las cagadotas, no, Roxana Castellanos, están en el pasado amoroso de Fernando. Ya tiene lista. Vamos a ver el beso. Sí, vamos a ver el beso. Cuando me miras, me pones tan encendida. Cuando me abrazas, conmigo ya no sé qué pasa. Cuando me tiro. ¡Oh, Dios! ¡Qué no hubo pudor, no hubo titubeo, no hicieron. Nada de pena. Que mordió el rebozo, nada de eso. Entonces, pues esperemos que cuaje el romance. Ojalá. Y que sean muy felices. Claro. Y nada más, como nos decía alguien del chat, que pues le había quedado a deber dinero a Silvia Navarro, pues que cuide su dinerito. Toma chocolate. No, que Mariana Seoane, que cuide su dinerito. Bueno, porque ni todo el amor, ni todo el dinero. No, entonces, Mariana, pues solamente lo único. Cuidado. No estás en edad de escuchar consejos, pero no. Cuida tu dinerito, cuida tu monedero. Y si no quieres, igual. Vete con el hombre y se feliz. Que cuiden el monedero, porque ya ves que luego hay hombres que les quitan lo poquito que les dan de llamadito en la anda. El poquito llamadito que les dan en la anda, se los va. Ahora sí se los dan ya cuando cambió la administración. Juguito, quiero recurrir, pero raja sabroso. Que no te tiemble la mano. Porque justamente estaba yo viendo, no recuerdo si el lunes o el martes, de pronto ahí como que se me cruzan los cables. Estaba yo sintonizando Venga la Apatía, la sección de espectáculos, sí. Y Flor Rubio le dio la bienvenida como reportero a Jorge Nieto, que fue mi compañero de trabajo en la etapa que estuvo producida por Reinaldo López de Hoy. Ajá, él es muy buen reportero. Sí, cómo no. Él es discípulo, porque lo que sabe. Lo aprendió en Ventaneando, Jorge Nieto. Muy buena escuela. Y entonces, pero lo que me quiero saber es, ya habrán hecho las paces, porque se odiaban mucho Jorge Nieto y Gabriel Cuevas, que está trabajando también en Venga la Apatía. No sabes si firmaron la pipa de la paz o se tendrán que aguantar el asco. Ahorita se tendrán que aguantar el asco al trabajar juntos. ¿Qué sabes? Mira, no he sabido si ya hubo rifirrafe entre los dos. No, sí hubo, ¿cómo no? ¿Ya hubo? Sí, claro, porque de hecho era tal la animadversión que se tenían, sí, porque Jorge Nieto fue muy cercano a la finada Carmen Salinas. Mira. Y le llenó la cabeza de cosas, le llenó la cabeza de maledicencia, le sembró las entrañas de odio hacia Gabriel Cuevas, y por eso mucho tiempo el Gato Cuevas no era bienvenido de hecho, cuando llegaba a la casita de las sopas a querer pedir una sopita de fideos, le decían, no tenemos tortilla dura. Ni totopo siquiera. No tenemos tortilla dura. Entonces, yo quiero saber si, pues ahorita, ni modo, pues mira, tendrán que, o ya hicieron las paces, o
Como son notas, yo creo que cada quien... No, pero coincides, ¿verdad? Que en la mesa de redacción coinciden. Sí, pues si uno viene llegando del concierto, claro, y el otro de la telenovela, en algún momento, claro, se tendrán que ver si, claro, es que no se han visto. Pero yo quería saber si el odio venía por eso, ajá, o a lo mejor también fueron la nalguita de alguien, de uno mismo. Puede ser que el pleito haya sido por eso. Algún hombre. Ahora, sí, también acuérdate... Por algún eyaculador precoz. Acuérdate que la señora Flor Rubio es muy conciliadora. A ella no le gusta tener como ese tipo de bronquitas en su equipo, porque lo dice y se ve. Lo que sí es que gana. Venga la apatía teniendo a Jorge Nieto, sí, porque es un muy buen reportero. Estoy además es discípulo de la señora Patricia Chapoy Acevedo. De un tema de salud del año pasado, sí, acuérdate, no, que claro, en Twitter él estuvo tuvo broncas, sí, compartiendo, sí, su evolución, sí, y está, claro, perfecto. Sí, sí, bendito gracias Dios. Dios. Gracias a Dios. Ah, sí, gracias a Dios por todos los que van. Oye, pues nada más espero, Alex, que no vayan a poner a Jorge Nieto de conductor, porque el otro pega el grito en el cielo porque lo puso cuando invitaron a este hombre a Rubalcaba. Sí. Ahí sí hubo rifirrafe para que veas y de, ¿y por qué este? Y si yo aquí también. Ahí sí supe que levantó la voz aquel y a Flor Rubio le reclamó. Aquí yo solo le pido. Se le puso al brinco, solo le pido a la Virgencita que no pongan de conductora. No, pero la Virgencita no tiene que ver en cosas de locas. No metas a la Virgencita en pleito de locas, por favor. A la Virgen de Guadalupe no la metas en esos embrollos, en esas marimorenas. A lo mejor sí tiene que ver. En esas marimorenas, por favor, Hugo, ¿eh? Sé más respetuoso. Me la jale, perdón. Con la morenita de Tepeyac. Dice Blanquis Viena, magnífico programa, mi querido Alex, siempre siguiéndote y buen acompañamiento, felicidades, gracias, puro y para adelante. Claro que sí, Blanquis, vamos, Viena, vamos. Pero es necesario que nos ayudes, Blanquis, con tu me gusta, compartiendo esa transmisión, activando la campanita de las notificaciones y haciendo eco de que aquí estaremos, si Dios no tiene planes distintos para nosotros, los jueves al mediodía en Sin Lisonja. Jorge Luis Márquez Tobar dice, me excita el chisme y me pone cachondo. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Cómo, Jorge Luis? Bueno, cada quien sus fantasías. Sí, claro. Cada quien sus fantasías, por supuesto. Pues qué bueno. Lula Hernández, un gusto verles desde León. ¡Qué bonito! ¡Ay, Guanajuato! Un gusto verlo, mi amiga. Ahora que pues si algo te trae por acá, a la capirucha, Lulú, tráenos unas ricas guacamayas. Ay, qué delicioso. Son deliciosas las guacamayas. No, peliche. No, sí, no, porque no, claro, no. La gente sabe que a mí me gusta, pues ahora sí que disfrutar de todo lo que ofrece la gastronomía de México, claro, que es deliciosa. Jesús tres novelas. Alex, Miri, Hugo, saludos desde Monterrey. ¡Ay, la sultana! Bueno, lo que sí, no te me vayas a ofender, querido Jesús, ni tú ni tus coterráneos, pero a mí el cabrito no me gusta, ¿eh? ¿No? ¡Sacrílego! ¡Ay, sí, sacrílego! Fíjate que no, tan el cabrito no. ¡Ay, no, ya! ¿No has probado sí, bien? Sí, claro, y me llevaron a Ibero me llevaron y pues no, o sea, no es algo que yo te diga, ay, cómo me encantó, hay como varias, para repetirlo. Hay varias cosas que tenemos que modificar en ti, sí, en cuanto a gustos. Pero pues no me voy a ofender también por la gente que no le gusten las semitas de Puebla. Claro que no. Pues no, para no, todo hay, pero, como los que se ofendieron con los de la chamaquiza. Sí, eso dije, ofendieron. Los que se ofendieron con los que decían que preferían el pollo frito, ¿o cómo? Sí, esta chica cantante que les gustaba el pollo chicken de la comida mexicana, ¿no? Yaritza. Oye, pero pues si no te gusta, pues no, no es pecado. Pues no, pero tienes que fijarte lo que dices. Más si eres figura pública. Pero, o sea, si yo digo que no me gusta el cabrito ya por eso. No, pero estás en México. Soy patriota. No, a ver, pero vienes a México, vas a Argentina y las vas a decir, ay, qué cochinada el mate, guácala, ay, no, a ver. Bueno, dice Blanquis Viena, ya di me gusta, te estoy, gracias, compartiendo y en la próxima semana te mando para los bolillos. Ah, de perfecto, se acepta, claro que sí. Vamos, ya está la segunda superchada, Alex. Ah, sí, a ver. Ay, gracias. Edgar Moreno Lara, presente. Y además es nuestro padrino, padrino, porque él fue el que hizo el primer es nuestro padrino de superchat. Gracias. ¿Y para cuándo quieres su, para cuándo quieres su...? 23 de enero, su cumpleaños. Ah, bueno, entonces te vamos a guardar Edgar Moreno Lara, y el 23 de enero
Si Dios nos presta vida, exactamente, te tendremos tus mañanitas. Pero por supuesto, fue la forma en que lo dijeron, fue muy despectivo, dice Loida Herbert, respecto de lo de Yaritza. Pues sí, puede ser que sí, la manera en la que lo dijo. Exacto. La forma, hay que fijar, estás en México, no puedes hacer eso. Dice Edgar Cuevas, hoy no escucho a Carlos Loret en radio por verles. Gracias. Oye, gracias. Y que soporte, Loret. Exacto, y que soporte. Loret, te mola. ¿Seguirá yendo a las cabañitas? No, ya está en Estados Unidos. Ha de haber buscado algunas allá. Allá también. Pues les quiero contar que ya, pues una de las exclusivas que dio en su... en vivo que hace de lunes a jueves Huguito, que los viernes ¿por qué no? Los viernes ¿por qué no haces eso? Porque tenía trabajo, pero a ver si en un par de semanas. Ya realmente. Pero de lunes a jueves es a las 6:30 hora de la Ciudad de México. Sí, hora de la Ciudad de México. Una de sus exclusivas que ha dado en los recientes días es que pues ya yo aquí les dije que estaban buscando o a Carla Estrada o a Roberto Romagnoli para quedarse con Ya no sale el sol. Lo que supe por parte de un amigo que tenemos en común con Roberto Juan Romagnoli Vicentini es que él está viviendo en estos momentos en Europa, que pues como él sí ganó fortunas y se ha sabido administrar muy bien, porque de hecho aquí en México tiene 3 edificios por ahí por la zona rosa, sí. ¿En serio? Vive de sus rentas, sí. Vive de sus rentas, él tiene 3 edificios. Muy abusado. Bonitos, un cuarto de azotea. Bonitos, y entonces él se ha sabido administrar muy bien. Pero bueno, el hecho es de que no se quedó Romagnoli con Sale el Sol porque está pues disfrutando su vida en Europa. Qué bueno. Y ya de Carla Estrada, pues eso sí, no sé si el dinero le apeteció, a lo mejor va a producir otras cosas. O todavía no se dice. El hecho es de no, porque ya Hugo dio la exclusiva de que es Diógenes Lluveri, así es, el que se queda como amo y patrón en Ya no sale el sol. Sí, Hugo lo dio y aparte Conto no puede decir las fuentes, pero que lo ha confirmado con otras 3 personas, ¿verdad? Con 3 personas que son muy, muy cercanas a él. Los 3 me han dicho que sí. Porque ya TV Notas lo sacó por ahí. Sí, o sea, ya dieron. Hay mucha información, Alex, pero yo tengo la información. Me imagino que es como lo dije hace unos minutos. Ya tomará pues el mando y la sartén a partir de Semana Santa. Así es, abril. Porque a mí lo que me dijeron es que todavía, por decir ahorita, que estamos ya pues siendo las 12:35, que todavía hoy se presentó Adrián Patiño como productor de Ya no sale el sol. O sea, todavía esta semana lo que ha corrido lunes, martes, ayer miércoles y hoy jueves, todavía ha estado Adrián Patiño como productor. Pero ya tiene las horas. Pasó su gafete todavía. Sí. Ya tiene las horas contadas y va a ser Diógenes Lluveres. ¿Sí? ¿Por qué haces esa jeta? Pues porque no es jeta, es cara. Y la, por favorcito. Y lo hago porque ese señor llegó a darle en la torre. Venga, la alegría. Cuando te nombro a Diógenes Lluveres o a Pedro Sola, haces unas caras. A ver, a Pedro Sola, punto y aparte. Pero a Diógenes Lluveres, ese señor cuando llegó a Venga la Alegría, lo echó a perder. Ay, no, no. Metió a Laura G. Unió 2 programas que nada que ver. Entonces, la esencia de Venga la Alegría y la esencia del otro programa que llevaba como 3 meses, se formó. Todo sobre Eva se llamaba, ¿verdad? No, todo un show. Exactamente, pero lo echó a perder, verdaderamente lo echó a perder. Por eso te digo, ojalá que me equivoque como con Adrián Patiño. Con Adrián Patiño te equivocaste. Muy fuerte. Te equivocaste, sí, Miriam, sí, Sánchez, pero, Ramírez. Sí, señor. Porque tú le decías que era San Adrián Patiño. Pues sí, porque él hizo Venga la Alegría y era muy buen programa. Pero mira, de verdad que Adrián Patiño llegó a tener los peores ratings en toda su historia. Allá no sale el sol, los peores. Claro. Las peores audiencias que ha tenido Ya no sale el sol, sí, estuvieron con el señor Adrián Patiño. Estoy de acuerdo. El hecho es de que Diógenes Lluveres, ex productor de Venga la Apatía, y luego se fue a Estados Unidos a producir algo, ¿no? Se lo llevó a Telemundo. Estuvo en un año haciendo el matutino de por allá y justo volvió a México a principios de año. Y ayer, Alex, en sus historias de Instagram, indirectamente puso que ya está aquí en la Ciudad de México, porque además otra persona ya me dijo que sí está citando gente, me imagino que los probables conductores,
en estos días. Yo sé que se va a ver con conductores en estos días. Bueno, pues yo les quiero decir que hay interés por parte de la nueva administración. No creo que sea el señor Diógenes Lluveres, porque a mí esta información me la dieron de más arribita, es decir, del señor Mauro Castillejos, y que hay interés por parte de Imagen Televisión para volver a tener en el matutino, que les digo, no sé si se vaya a seguir llamando Sale el Sol o MUTV, no hombre, pero que hay interés para que vuelva a estar Carlos Arenas. Pues okay. Carlos Arenas. Parece que es bueno, pues que hay elemento. Interés para que Carlos Arenas vuelva a Sale el Sol. Él, recordemos, es el reparto original. Mauricio Barcelata, pues queda descartado. Sí, porque está en Venga la Alegría. Él está en Venga la Apatía. Y Luz María Cetina, recordemos, o para quienes no lo saben, ella sí le está dando mucha prioridad a su vida sentimental. Ella, y a su vida también de espiritual. Sí, exactamente. Ella pues está viviendo ahorita días felices con el que fue su novio hace muchos años. La vida lo reencontró. Es un señor muy guapo, muy guapo, que no tiene problemas económicos. Digo, no es un millonario. No, pero vive. Pero, exactamente, pero vive, y sobre todo sus negocios de este señor que ahorita se me va el nombre, pero es muy guapo, muy apuesto el señor. Sus negocios están en Estados Unidos, y por eso ella, María Cetina, pasa muchas temporadas pues allá con él en los Estados Unidos. Es por eso que ella decidió pues renunciar, porque aquí sí no la fueron, no, ella puso su renuncia cuando todavía estaba como productor Andrés Tobar. Así es. Andrés Tobar. Con que no traigan a Laura G, por favor, se lo suplico, señor Diógenes Lluveres, usted está tan amable. Pero según Hugo, primero, dice, no va, que, no dice, va. Dice Hugo, él en su en vivo de ayer, no sé quién le habrá dicho, pero que está Laura G, no va. Y que ella misma se descartó, ¿verdad? En el radio. Entendí. Ella tiene su programa de radio, la han invitado, pero dice televisión que no va a ser este año, Alex, será el siguiente, Miri. No, hasta el otro. Pronto, Laura G. Nova. Tenemos un super chat, de Luis Fernando Buenfil Vieira. Hola, Alex, éxito. Siempre te estaré agradecido por el espacio que me diste en Wow con mi revista My Open, que es una revista gay que se publica en toda la, pues ahora sí que el territorio de Mérida. Ah, qué bien. Sí. Open Night. Así, sí, claro, revista gay. Porque, pues, recuerden que yo fui 10 años titular de ese programa. De Wow. Exactamente, que, pues, su nombre era Wow, pero nos gustaba mucho la rúbrica que era Jotamente Mexicano, el programa Jotamente Mexicano. Pues, qué bueno que lo recuerdas, Luis Fernando Buenfil, porque hay gente que, pues, no se acuerda. Se olvida de esas primeras oportunidades. Gracias, y bueno, pues, no nos pones aquí cuando deseas tus café mañanita. Sí, por favor. Luis Fernando Buenfil. Y por supuesto que aquí también tienes las puertas abiertas, Luis Fernando Buenfil, y haznos llegar, me imagino que ya, pues como han pasado el tiempo y ahora ya todas las publicaciones tienen su versión digital, que nos mandes, mándanos. Claro. ¿Hace cuánto que hiciste Wow? Ya fue hace, pues no recuerdo ahorita con exactitud, ya ves que luego el colesterol me dobla un poquito las fechas y eso, pero... fueron 10 años. Wow. Fueron 10 años, sí, wow. Los que estuvimos ahí en Telehit. Qué bien. En el programa Jotamente Mexicano. Cuando Telehit era Telehit. Sí, también. Cuando me tocó la época dorada también. Exacto. Afortunadamente me han tocado las épocas doradas. Mira, de Sale el Sol, el de Maximina Butzai. Sí, como. Maximina, no. Porque también me tocó la época dorada. Claro. De ese claro, programa. Claro, sí, me tocó la época dorada también de, como les dije, de Telehit. Y entonces sí, por fortuna. Qué bueno. He tenido, pues ahora sí que ese privilegio.
Juan Gabriel Jackson, no había aparecido Juan Gabriel Jackson. ¿Dónde estás, Juan Gabriel? Juan Gabriel Jackson, pues ya nos manda muchos emoticones. ¿Sabes qué? Estoy preocupado porque la que no se ha manifestado es de esas seguidoras que siempre están con nosotros en las duras y las maduras. Rosibel Ortega. Ah, claro. Rosibel Ortega, por favor, manifiéstate, Rosibel. Me tienes en ascuas. Así es que, por favor, manifiéstate. Vamos a decirles también que siguiendo con Ya no sale el sol, que la que vomitó verde, que la que hizo Moína, y mira que es de, sí, porque tiene temperamento, es okay. Juanita de Gaviesta. ¿A poco? Que porque, pues, como ya empiezan los cambios con la nueva administración, que ahora como que le dieron una especie como de división, por lo que entendí, a lo mejor me estoy equivocando, que a la que siempre la maquillaba, porque ya sabes que te agarras de pronto a una preferida. Claro, una persona que... O sea, exacto, te gusta el modo, haces química. Sí, sí, sí. Entonces, que ella tenía... Y sí, yo recuerdo ahí en Mónica tiene, ¿no? A su gente, te agarras de alguien y ya te acomoda. Claro. Entonces, que Juanita tenía ya a su ponepolvos predilecta, y que ahora con los cambios que están sucediendo, la pasaron para la tarde, que pasaron para la tarde a la ponepolvos, y pues que ha estado, de muy mal humor, eso le pudo mucho, ha estado con la Moína, ha estado pues ahora sí que, pues con el hijo atravesado, porque pues ya tenía de ya pronto, ya conocí. ¿Cuánto tiempo? Ya llevamos. Y la verdad, pues no he visto ya en estos días, ya no sale el sol, así es que pues de pronto a lo mejor si la ven con la pestaña un poco chueca o con el labio un poco, sí, porque pues si ya te maquilla alguien, no, yo sé, pero que te encuentran en el modo, puede ser, ¿no? Claro, pero mientras ella te echa su manita de gato también. Bueno, sí, pero no es lo mismo que te lo hagan a hacértelo, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Y a ellas le tienen la habilidad, pues luego a veces llegas en 5 minutos sí, y te dejan rapidito, te dejan como esta Ana Martín en El pecado de Yuki. No, pero ella le ponía no sé qué cosas en los ojos. Mejor era la que le pasaba los chismes, Alex, y por eso está... También puede ser. Porque acuérdate que luego son las que se les saben los buenos, la gente de maquillaje. Se ve todo. Y ¿sabes quiénes se saben de todo? Siempre. Ahora sí que eso sí no se les va nada. O los choferes, polvos. O las personas que ayudan. Los de limpieza, también se saben unos muy buenos, si crees. Sí. Bueno, sí, porque además ellos saben. Si tiraste pañal en tu caso. En tu caso sabrían. Si usas los de Rosita Fresita. O usas pañalito de Rosita Fresita. Sí, fíjate que sí, los de la basura. Sí, porque ellos saben todo. Porque a través de tu basura, ya ves cuando le hicieron la malobra a este señor que duró muchos años en Estados Unidos con un programa, uno que ya era adulto mayor, de esos íconos. Ajá, ayúdame, Miri. No, mi vida, pues, ¿y don Francisco? Un tipo, don Francisco, pero de Estados Unidos, que tuvo un programa. Larry algo, a ver. Larry. Bueno, pues un señor, uno de esos señores así, de esos de toda la vida de Estados Unidos, que hacía su programa de entrevistas. Sí. Pues este señor, recuerden que se enojó mucho porque ya sabes que los tabloides estadounidenses también son bastante cacabroncitos. No, ¿cómo no? Y entonces, ¿qué crees? Mandaron a un señor, le pagaron dinerito al que en un suburbio así de muy rico donde él vivía, y a través de su basura dijo justamente que el señor tenía incontinencia. ¿Por qué? Por la basura. Ay, oye, pero ya llegó. Y a él le tocó Harry King. Él, exacto. Se dice Armando Bochinche. Gracias, Armando Bochinche. Él se enojó mucho con un tabloide. No recuerdo cuál fue el tabloide, pero de esos escandalosos. De los que tienen muchísimos, yo también. Y porque justamente al señor, el pepenador o el recolector de basura, les fue y les dijo, pues encontré estos medicamentos, encontré pañales, le gusta este queso, le gusta así, porque pues a través de la basura, no se dan cuenta, pues, la leche que toma, los medicamentos, es de buena marca, si es
Corrientita. Sí, así es. Entonces, sí, pues. Y él se enojó mucho. Él se enojó mucho, el señor Larry King. Sí, no, sí, y entre personas de limpieza, Alex, se cuentan leyendas negras del talento de que si las oficinas. Deberíamos de hacer un libro con toda esa gente. Cuenten unas historias entre ellos. Que sí, ¿eh? Pero con alguien que escriba para que luego no digan que. Exacto, que lo dictó. Que lo dictó. Que lo dictó. Bueno, vámonos ahora con. Me quiero dar un espacio para. Pues ahora sí que serio, porque este programa es en tono de WhatsApp, pero seguir pidiendo, ¿verdad? La gente que pueda. Sí, ¿verdad? Siempre, exactamente, siempre es bonito un pensamiento positivo hacia Daniel Bisoño. Por favor. Que va en franca mejoría. Gracias a Dios. Va en franca mejoría. Me estaban pues diciendo que la única que ha podido, pues, verlo. Fuera de la familia, uh-huh. Fuera de la familia. Aunque, pues, se puede considerar que es familia, porque, pues, lo fue a visitar en estos recientes días. Patricia Chapoy Acevedo. Qué bueno, ¿no? Fue a visitarlo. Al ahí se ve quién te quiere y quién no. Pero pues no lo quiere mucho, ya ves que fue muy maltratadora un día antes de que se hospitalizara, ya ves cómo le dijo, le restregó que tenía cara de fantasma. Tú tienes ese video, ¿verdad, Hugo? Sí, sí está dijo, está en TikTok. A ver. Disculpe, no, eso sí, no me gusta que quieras dispensar que es una maltratadora, porque la señora ahí en cadena nacional le dijo, te me vas a ir para tu casa porque ya pareces el caso. A ver, ¿a mí qué me dirías si me vieras que estoy mal? Yo soy muy culerita, pero no te diría algo así. Pero no creo que lo haya dicho mal. Digo, perdón, no es disculpar a nadie quien le diga de ese equipo de trabajo, oye, no te ves bien, te quiere, perdóname, no te ves pero bien. La forma también no fue la más sutil ni la mejor. El hecho es de que Patricia Chapoy Acevedo, que están viendo ustedes en pantalla, acudió a ver a Daniel Bisoño, sí. Que la que ha estado muy al pendiente, me cuentan también, que la que no ha dejado de llamar, de estar al pendiente, de solicitar que quiere ir a verlo, es una de sus exnovias, Mariana Ochoa. No me digas, okay. Mariana Ochoa. Creo que tenían muy buena relación, sí. O siguen teniendo muy buena relación. Pues que ha estado de verdad, que se ha portado aquí, como aquí se aplica, en el hospital y en la cárcel, claro. Ha estado, pero al pie del cañón. Absolutely. Y que quien también le mandó, de hecho, ella fue la, a ella se le ocurrió la bonita idea de que todo la compañía de la Bonilla Mi Barrio, de la que Daniel forma parte, que anduvo con su celular recolectando palabras bonitas, Maribel Guardia, y que le mandó un video que de verdad que muy bonito, que hizo llorar a Daniel Bisoño. Sí, de verdad que sí, es muy buena persona. De verdad que esta señora, con el dolor que debe de llevar, imagínate, y que tenga, haga a un lado su dolor para soportar los dolores de alguien más. Qué buena mujer. Entonces, según las palabras de Patricia Chapoy Acevedo, es muy probable que ya este fin de semana, Daniel Bisoño pueda ser dado de alta. Ojalá. Y seguir recuperándose en su casa. Claro, por supuesto. No fue fácil lo que le pasó. Entonces, pues son las noticias que tenemos en el reporte, que todos los días en Ventaneando dan el reporte, ¿verdad? Sí, todos los días. De salud. De Daniel Bisoño. Han dicho que si ya este fin de semana ya no presenta fiebre. Exacto. Entonces, porque había presentado fiebre. Presentó fiebre, entonces lo están al pendiente, claro, pero sí. Si no sucede, va a poder volver a su casa, Alexa. Pues sería una maravilla y todo lo mejor y las bendiciones del mundo para los. Rayita R, ojalá que se recupere y cuando pase eso, se quede en casa. Sí, tendrán que pasar ciertas, dice Rayita, otra vez Rayita. Pensé que era Pedro Fernández en esa foto, ¿no? Es Patricia Chapoy Acevedo. Patricia Chapoy Acevedo. Bueno, pues vamos a continuar con el programa. Dice Abril Hernández. Alex, me rezonga, ¿eh? Ah, Abril Hernández me rezonga. Dice, dale oportunidad a Miriam. Porque Gabriel, quiere seguir la plática y se empalman al hablar juntos. Abril, eres un sol. Muchísimas gracias. A veces de tus alumnas. Se va a levantar en armas. Muchas gracias. Tenemos a 485 personas. Gracias. Conectadas. Gracias. Qué maravilla. Y este puntito azul, ¿por qué se prende y se apaga, querido Hugo? ¿Qué significa? ¿De qué será?
Es el chat, del que hay chat en vivo. Ah, correcto, muchas gracias. Sí, es que él nos va orientando. Como podrán ver, no somos muy... Hugo nos va orientando, Hugo nos va orientando. Dice Jesús, tres novelas, don Francisco, no. Ya nos dijo Bochinche, al que me refería es el Larry señor King, Larry King. Él es estadounidense. Exactamente. Larry Cañonga, decía Juan Gabriela, tampoco. No, no seas así, Juan Gabriela Jackson. No seas así, No seas Estás viendo que la Fíjate que las a la gente le gusta mucho que hablemos de las audiencias. Sí, que las piden mucho. Sí, las piden mucho. Y entonces les quiero dar pues lo que ha sido de lunes, martes y miércoles, las audiencias de Marea de Pasiones, que se acaba de estrenar porque se quedó en lugar del Maloficio. Ay, no, qué bueno. Es la telenovela que entró en lugar del Maloficio. Y vamos a ver en este momento cómo ha estado, pues ahora sí que, ¿qué día fue el lunes? ¿Fue tres? ¿El lunes fue tres? A ver, Hugo. Cuatro, Alex. Cuatro. Vamos a ver las audiencias del cuatro. Vamos a ver cómo le fue a Marea de Pasiones. Tuvo en su estreno 8.9, no superó. Fíjate que se está volviendo invencible. El amor no tiene receta, sí. Porque mira, el amor no tiene receta. El lunes tuvo 9.7. No puede superar a La Rosa de Guadalupe, porque La Rosa de Guadalupe tiene 10.3. Pero miren, ese día, digamos que la telenovela menos vista de lo que son las telenovelas fue la repetición de Por Ella Soy Eva, porque tuvo ¿a poco? Apenas alcanzó 4.5. La maldita novela. Y de las telenovelas, o sea, en el área de taradanovelas, la que más rating registró fue El Amor Nos Tiene Receta con 9.7. Marea de Pasiones, 8.9 en su estreno, no pudo superar. Ahora vámonos al día 5. El día 5, que fue martes. Martes 5. A ver, vamos con Marea de Pasiones. ¿Cómo registró? ¿Cuánto dijimos que tuvo el lunes? ¿Cuánto les dije que tuvo? 8. No, 7. No, les acabo de decir. Sí, 8. Mira aquí. Repítemelo. Marea de Pasiones, 8.9. Vamos a ver si. Se aumentó. Disminuyó, porque de eso se trata, mi amor. Exacto. Que vaya construyendo, que vaya construyendo. Mira, Marea de Pasiones. El día 5 tuvo 8, bajó un punto casi. Sí. Y El Amor No Tiene Receta, 9.6, o sea, sigue siendo la telenovela más vista en su barra de telenovelas. Claro, no puede superar a La Rosa de Guadalupe con 10.6, claro. 10.6 tuvo. Pero ya tiene mucho tiempo que tiene mejor. Sí, le ha ido muy bien, ¿verdad? El Amor No, pero estamos hablando de... Sí, de esas dos yo sé, pero... El Amor No Tiene Receta, ha estado encabezando. Sí. Pero eso fue entonces. Ahora vamos a ver... Oye, y es que ahí sale Daniel Elvitar, Alex, que están explotando su... Su físico. No, unas escenas, Alex, que el que decía aquí que se excitaba, no veas esa novela porque... No, déjalo, pues el que... Es muy guapo, Daniel Elvitar, y además cuesta seguir, siempre se ha sido muy disciplinado, porque somos lo que comemos, ¿cierto o no? Es cierto, te prometo, mi Alex, para la siguiente semana, así compilado de esas escenas, para que me des la razón. Sí, no, bueno, yo feliz, Estamos, oye, no, pero estamos mal, Hugo, porque ayer fue 5, ayer miércoles fue 5, entonces estamos dando mal las fechas, Hugo. Lo cierto. Sí. Fue martes 5 y es día 6. Vamos a recular. Vamos a recular. Ustedes dispensen. Borrón y cuenta nueva. Sí, borrón y cuenta nueva. Vamos, ustedes dispénsenme porque vamos otra vez a dar. Entonces. No, estamos bien, Alex. El lunes fue 4. Sí. Martes 5, miércoles 6. Hoy es jueves 7. Mañana viernes es 8, día del Internacional de la Mujer. Tienes toda la razón. Mañana Alex, estamos bien. Entonces, estamos bien. Entonces. No tengo todavía las audiencias del día 6. No me las han hecho llegar porque, pues, apenas hoy 7. Las envían como muy temprano, entonces deben de estar por ahí cocinándose. Claro, pero el hecho es de que va hasta ahorita, pues sigue siendo la telenovela de Juan Ogrorio la que va repuntando. Fíjate, tiene mucho en la barra de las taradanovelas.
El amor no tiene receta. Y vamos ahora también, si me lo permites, Hugo, porque no vayas a pensar que te estoy copiando, porque tú viste también las audiencias en tu gustado en vivo, que lo haces de lunes a jueves a las 6:30. Quiero dar también las audiencias de los nuevos programas de Canal 5. Así es. Ay, a ver. Sí, vamos a ver ahora los programas que son Cero Ruido y Quién Caerá, ¿verdad? Así es. Esos son los programas que Cero Ruido lo conduce Tania Rincón. Es correcto. Y Quién Caerá lo conduce Adamari López. Así es. Entonces, estos dos programas se estrenaron por Canal 5 el lunes 4. Uh-huh. Vamos a ver cómo les ha ido. El lunes 4, ¿qué audiencia tuvieron? Yo quería ver el de Tania Rincón. ¿Y no pudiste verlo? No recordé que era ese. Ah, mira, a ver, vamos a ver. Mira, aquí está, Cero Ruido. Bueno, primero hay una, antes de Cero Ruido, hay una película. El lunes hubo una película que se llama Quieren Volverme Loco. Uh-huh. Y esa película registró 2.9 de rating. Ok. Entonces, ese rating le entrega a Cero Ruidos, cuyo estreno el lunes lo bajó, no pudo mantener los 2.9 y lo baja a 2.4. Ok. Pero todavía después entra Quién Caerá con Adamari López y lo sigue bajando porque de 2.4 pasó a 2.2. Quién Caerá. Bueno, empiezo. Fue el lunes en el estreno. Eso, o sea, ahora vamos a ver lo que obtuvieron. Esto fue el lunes. Vamos a ver ahorita en lo que se conecta, porque a veces se va esta... Habla, Miri, habla más espacio. Sí, bueno, esos programas, la verdad, es que se me hacen originales en cuanto a que aquí en México no los hemos visto. A ver, aquí entonces, ya tengo el vamos a ver qué tal está después. ¿Cuánto tuvo entonces, dijimos, en su estreno, Hugo? 2.4 el lunes, Alex, Cero Ruido. Y, 2. Y el otro 2.2. Pues, no, sí. Les fue mal, porque mira, el martes... antes de Cero Ruido hay una película que se llama Una Casa Patas para Arriba. Ajá. Pura comedia. Y tiene, tuvo de rating 3. Ah, tres bueno. Puntos. Entonces entra Cero Ruido con Tania Rincón y lo baja a 2. ¿Sí? O sea, pierde un punto completamente. Sí, un punto es mucho. Y luego cae. Pues sí, fíjate que Quién Caerá subió un cae. Calles, pero la audiencia. En el nombre lleva la penitencia. Porque de 2 puntos que le entrega Tania a Damari López, ella lo baja a 1.6. ¡Uy, no! A 1.6, sí, baja mucho. Así es como lo se han estado comportando las audiencias en Canal 5 con esta nueva barra, que como dijo Hugo en su en vivo, pues no les va a hacer, pero ni cosquillas, a estos ratings que nos tiene acostumbrados, pues me caigo de risa. Y también ese otro programa que hace Facundo, que le va muy bien. ¿Cuál es el bueno, no? ¿Cuál es el bueno? Ese es muy buen programa, me encanta. Entonces, pues no han tenido buena aceptación. Pero como dices, vamos a darles por lo menos una semana. Sí, sí. A Tania Rincón. Hoy quiero ver el de Tania. Porque y sí también a esta, a Damari López. ¿Y para cuándo se va a estrenar el que hace Poncho de Nigris? En mayo, Alex, hasta mayo. O sea, si esto sigue así, van a entregar uno. Y también el de Cecilia Galeano, ¿verdad? Ambos. También. Perfecto. Son de dos en dos. Ajá. Pues así las audiencias. Díganme de quién les gustaría una audiencia, ahorita que tengo aquí a la mano las audiencias, de quién les gustaría. De ya no sale el sol, mi Alex. ¿Cómo les ha ido? Sí, vamos a ver, de ya no sale el sol. Buena idea. Semana Santa. ¿Qué tal? No, sí, está muy bien. ¿Qué tal si el punto 7 me lo tumbaron ya todavía? ¿Se puede todavía menos de 0.7? Bueno, vamos a ver, mira, el lunes hoy tuvo 3.4. Okay. Que no ha estado muy bien. No, bajó. Oye, que por cierto, felicidades por tu exclusiva de ayer. Tuviste en tu canal de YouTube una entrevista con Andrea Rodríguez. Así es. Sobre texto, porque en el programa de Flor Rubio, en Dulce y Picoso, dieron como confirmado que ya está pues por poner Televisa a otro productor. Así es, Alex. No, y verdad. Así es. Pero ella, a ver, haznos un resumen o vamos a pasar video. Te pongo a ver, un clip de ella negando. Exacto. Lo veamos de quede fuera del programa. Aquí está la productora. Vamos a con Andrea. No tengo Andrea conocimiento de nada. Que yo sepa, yo tengo el conocimiento que me quedo seguro de aquí a diciembre, pero seguro que te da. ¿Qué tal que mañana yo empiece a hacer una babosada aquí en el programa? Y pues seguramente dejaría de estar
o pues yo lo único que hago es trabajar todos los días. Me pongo este año, ya ves que empezamos haciendo Reto 21, el reality para bajar de peso, y nos fue increíble. Entonces, pues yo estoy trabajando, y aquí estoy, pero pues ahora sí que yo sepa, no. Pero pues ya sabes que luego ellos saben mucho. Claro, llevan 6 años sin atinarle, pero a lo mejor este año sí le atinan. Pues ahí está. Mira que hasta, pues... Sí, ya tiene entendido que hasta diciembre. Hasta diciembre, porque ya lo daban por hecho, ¿verdad? Sí, e incluso decían que ya habían buscado a Dios Juber, pero resulta, ya no hace falta que lo busquen de viva la vipa, que produzca todos los matutinos. Ay, no. Bueno, pues eso tuvo hoy. Ok. El lunes tuvo 3.4. Vamos a ahora a Venga la Apatía. Tuvo 1.5 en su primera hora. Su primera parte, no, uh-huh. Su primera hora. Okay. Y en su segunda parte, 1.9. O sea, no están tampoco pasando por buenos días, no están pasando por buenos días. Y ahora vamos a ver cómo le fue el lunes a Ya no sale el sol, que todavía el lunes pues estuvo comandado por Adrián Patiño. A ver, vamos a ver, sale el sol, 0.9. No alcanzó ni siquiera el punto. Muy mal, sí, no, muy, muy mal. Muy, muy, muy mal. Pero todavía más mal que Chafada, porque mira, sale el sol, les entrega 0.9 y ellas, las que chapadas, lo bajan a 0.7. Pero Alex, ese programa nunca ha funcionado. O sea, lo único mejorcito que tiene pues Imagen Televisión es pues a don Ciro Gómez Leiva, sí, claro, que tiene dos puntos, sí. Luego de su barra de telenovelas, que tiene en su barra de telenovelas Surgas. Es Pecado Original, uh-huh. Reyes, Tres Carnalas y Golden Boy. La que más registra es Golden Boy, que tiene 1.9. Oye, muy bien. Decoroso. Pues claro. Rating decoroso. Y a la que peor le va, que me pesa mucho, porque en sus anteriores temporadas bueno. le iba muy bien. Claro que ahorita el horario no le ayuda, porque Pecado Original, todas las temporadas las habían programado en el horario estelar. Ajá. A las 9:30. Uh-huh. Y ahorita la pusieron, ¿a qué hora termina de Tercera Mano? A las pasadas las 6. Ah, porque pasadas las 6. A las 6:30. A las 6:30 está 6:30. El Pecado Original. Y les está yendo, pues sí, no es, no muy bien, no es un buen horario, porque está en 0.7. Pues sí, porque tenían acostumbrados. Y a la única que le va, pues, regularcito, en digamos, en el media tarde, por ahí de la media tarde, es a Rocío a tu lado. Son programas de hace 5 años. Sí, son repeticiones. 1.6. ¿Cómo? 1.6, repetición de la repetición, de la repetición, de la repetición. No, y mira que lo sube mucho, porque antes está el noticiero con Cristal Mendívil, uh-huh. Y ella, o sea, tiene 0.8. Uh-huh. Así es que de 0.8 es demasiado, que lo eleva, uh-huh, a 1.6. O sea, lo levanta y mucho. Muchísimo. O sea, que duplica la audiencia, sí, que le, sí, deja el noticiero. Eso fue el lunes. Vamos ahora con el día 5. A ver, vamos a ver los matutinos, cómo están. Espero que no se estén aburriendo, a ver qué dicen en el chat, Hugo, porque si no... Pues, María Teresa Traga te dice, ojalá regreses tú, Alex, a Sale el Sol. Pues, ay, Dios mío. Pues pongan, enciendan sus veladoras, enciendan sus candelas. Bueno, a ver, hoy tuvo el día 5. A ver. Te están llamando, Miri. Sí, ya. El gas. Que regresen 10 minutos. La basura ya pasó. Tuvo 3.4. Igual que el 3.4. Ahora, vamos a ver con Venga la Apatía, uh-huh, 1.7 y 2. Ah, ok. 1.7 y 2. Uh-huh. Y Ya no sale el sol, todavía bajo el comando de el señor Adrián Patiño, sí. Tuvo, es que estas tablas, mira, tienen tantos méritos. Es que mira, ve, no, qué barbaridad. Sí, tiene uno que andar surgando, fíjese, sí, sí, sí. Tuvo... Ya no sale el sol, no, igual 0.9. Bueno, pero ya de todas maneras. Y sigue la, ahora sí que la reina, sigue siendo Rocío Sánchez Azuara. Pues sí, y ya no está ahí. Es la repetición de la repetición de la repetición de la repetición de la repetición. Cristal Mendívil le entrega
un rating de 0.6 y ella lo eleva y Rocío lo manda hasta 1.4. Y en su barra de telenovelas, Pecado Original 1, Reyes 1.7, Las Tres Carnalas 1.9, Golden Boy 1.8 y el que sigue pues a la cabeza del horario nocturno es el señor Ciro Gómez Leyva, claro, con 2 puntos. Sí, porque además él tiene muchísimos seguidores. Sí, claro. Y además, pues ahora sí que es, ese sí es un buen periodista. Él sí es periodista. Bueno, vamos a leer algunos mensajes aquí que tenemos. Dice Jorge Luis Márquez Tobar, Adrián Patán no levanta ni el sueño. ¿No? Bueno, pues sí. Lo ha demostrado. Ya vimos que no, ya vimos que no. Betina, qué horrible programa de Rocío. No sé cómo puede tener tanta audiencia. Pues la tiene. Pero la gente la tiene, Betina, y la tiene en todas las partes donde ha estado esa mujer. Sí, porque es también en Unicable. Hasta en Unicable. ¿Sí? En Unicable. Y ya es más viejo que el de. Como dicen ahora ustedes los chavos, porque me gusta mucho ahora como dicen, levanta el evento. Sí, a donde la ponga, ajá, levanta el evento. Levanta, y la mancuerna con el señor Adrián Patillo. A donde van. Dice Eduardo Ramos. Andrés Tobar. Eduardo Ramos dice, ves, Alex, quiero, su canal va subiendo como la espuma del mar, me da gusto, ojalá pudieran hacer más días a la semana. Todo dependerá de ustedes, Eduardo, si ustedes pues tenemos su beneplácito, claro, si contamos con su sintonía, si nos, pues ahora sí que si esto va increciendo, va en aumento, pues sí, nos aventaremos 2 veces a la semana, pero por lo pronto es seguro y aquí estaremos los jueves. Al mediodía, corran la voz. Es muy importante que nos ayuden corriendo la voz. Así porque es. Ya ven que el, pues la mano amiga, la, en el en vivo 2, nuestra nos segunda entrega nos chuparon muchas, sí, muchas vistas. Sí, sí, nos chuparon muchas, pero muchas pero vistas. Pero ya se corrigió. Uh-huh. Tenemos también que. Ya lo denunciamos. Ya sabes que me comuniqué con Ricardo Casares. Sí, para, sí, yo sé. Para este, pues saber si su médico le permitía, pues, ingerir alguna golosina libre de azúcar, porque ya ves que, pues, yo que les hago algunas encargos uh-huh. a los dueños de la pastelería Montparnasse, sí, ellos tienen una línea libre de azúcar para los adultos mayores, para la gente con diabetes. Entonces, me comuniqué con él porque quise, pues, enviarle una golosina libre de azúcar y esto fue lo que me respondió a través de una nota de voz que, pues, si tú me dices, la corremos. Ahí está, Alex. A ver, escuchemos a Ricardo Casares. Me prohibieron todo, Alex. Me encantaría que me mandaras una golosina. Traigo pechuga de pollo, caldo de pollo, pescado a la plancha, brócoli. No. Terrible. Avena en la mañana, tortilla de nopal, una... tomando agua simple, sí, estos 15 días está muy fuerte. Ya me veo flaco, ¿no? Digo, evidentemente estuve 3 días sin comer por el infarto conectado, pero no está terrible. Pero agradezco siempre la atención que le pones a mi persona, y te lo agradezco y te mando un abrazo apretado. Pronto nos lo tenemos que dar, mi querido Alex. Pronto. Ay, así va a ser. Así va a ser, ya colega. En tu casa, nos vamos Ricardo, a dar un estrujo que es de los que se me apetece. Sí, es esas personas con las que me apetece trabajar. Ojalá que la vida me dé el chance de coincidir con él laboralmente. Se me apetece. Sí, se me apetece también con Carla Iberia. Iberia. Bueno, pero con ella tienes muchos años mucho. De querer trabajar. Hay gente con la que se me antoja. Sí. Hay gente con la que ya. Pues ojalá, pues claro, dicen, ¿cómo dicen? Dios no endereza jorobados, o ¿cómo dicen? ¿Cómo dice la frase? O sea, hay personas con las que espero que no, pero luego la vida te... Exacto. La vida te pone. Pero sí, ojalá que Ricardo Casares y su servilleta en algún momento podamos coincidir laboralmente. O que sea la colaboración, Alex, porque él también tiene su canal, Ricardo Casares TV. ¿Sí? Y Villanovisión. Ahora que hagamos así, así como hacen en la música, ¿no? Las colaboraciones. Sí, que hagamos una colaboración. Así es. Y el entonces, bueno, y lo que también contó Flor Rubio en su en vivo de Dulce y Picoso, que sí va a participar desde su casa
Ricardo Casares en la ceremonia del Oscar. Así es. Sí, sí, que sí. Va a tener participación. Así es. Me imagino que pues será también poquito. No creo que ahorita esté como para el estresarse. Ni no, para... pero él estaba muy preparado ya de ser. Sí, antes. Claro, pero te implica un esfuerzo. Sí, te implica un esfuerzo. Entonces, imagino, sin ser médico, que serán pues apenas unos fragmentos. Un par de participaciones va a tener. Un par de participaciones. Y desde su casa, desde luego. Desde claro, su casa, desde claro. Entonces, pues ahí es imprescindible, ¿verdad? Para los que nos dedicamos a esto, que es imprescindible ver la ceremonia del Oscar. Claro, el domingo. Exactamente, el domingo. Pero antes los quiero invitar a que vean un programa especial que va a transmitir Canal 11 sobre texto de sus 65 años, porque el canal del Instituto Politécnico Nacional está festejando 65 años, un aniversario en cierta manera, sí, claro, desde luego, con mucha alegría, algarabía, fiesta, pero también el primer aniversario con la ausencia de la más grande de las alhajas que ha tenido Canal 11, que es doña Cristina Pacheco. Es la primera ocasión en su vida reciente de Canal 11 que pues ella ya no está. Y es que de verdad, dime tú, ¿quién ha sido la más grande estrella de Canal 11? Dime doña tú. Cristina. Doña Cristina Pacheco. Y hubo un momento, este especial, este programa de gala se hizo en el Palacio de Bellas Artes y va a ser transmitido el domingo a las 2 por Canal 11. Ya y sí, hubo un momento, desde luego... en memoria, claro. Dedicado pues a doña Cristina Pacheco. Esto va a suceder el domingo, así es que tenemos mucho que ver porque ver este programa especial y luego ya la alfombra roja, el previo que es por y entretenimiento. Y fíjate que el que sí ha acatado, porque ya sabes que prometer, como dice la frase, Huguito, no empobrece, cumplir es lo que aniquila. El señor Carlos Brito es el director de Canal 11. Sí ha acatado la solicitud que le hizo doña Cristina Pacheco. Sí, el día que le fue y le explicó a él de que pues tenía que dejar el programa por los problemas de salud que estaba enfrentando. Y la única solicitud que le hizo fue: no deje a mi equipo sin trabajo. Y el señor Brito lo ha acatado porque ya sé de muy buena fuente que él ha acomodado al equipo de Cristina Pacheco, lo reacomodó en otras producciones. ¿Mira? No les pues no les quitó el sustento ni lo sacó de la nómina por solicitud. Así es que mira, doña Cristina todavía tuvo el carácter, el gesto de estar arropada a su gente. Qué bonito gesto, ¿verdad? Qué bueno que también hubo quien sí lo hizo. Ah, sí, claro. Porque luego te... Así es que pues sí, al señor Carlos Brito, director de Canal 11, pues, felicitaciones, ¿verdad? Sí, sí. Porque ha sido, según me cuentan, ha sido el hombre en edad más joven que ha dirigido Canal 11. Se ve. Que es el hombre más joven que ha tenido, pues, sobre sus espaldas la responsabilidad de Canal 11. Vamos a leer otros mensajes porque me gusta mucho que se manifiesten y que nos manden loas y vituperios. Juan Gabriela Jackson. Señorona, doña Cristina, claro que sí, Juan Gabriela Jackson. No te pierdas el programa y haz eco. Tú que tienes muchos seguidores, Juan Gabriela, que lo vean a las 2 de la tarde. Dice María Calum. Me encanta, Alex, escucharte. Pues muchas gracias, María Calum. Gracias por sintonizarnos. Gracias porque estás aquí presente y te has manifestado. Y por favor, Rocibel Ortega, manifiéstate. Me tienes con preocupación. El que tampoco hoy se conectó fue mi tocallito, Alejandro Alcántara, con su cafecito de los viernes. Después, y Ann nos dice... Ya está aquí, Alex. El cafecito de los viernes. Ah, perfecto. Dice, los quiero, Alex y Miriam. Los vamos a ver. Gracias, Alex. No fallamos. Te echábamos de menos, tocallito. Ajá. Luego dice aquí, Ian... Este fin es el aniversario 1 de que murió el hijo de Maribel Guardia, ¿o no? ¿A poco ya es el primer aniversario? En abril. Sí, todavía falta. Bueno, todavía falta un mes. O sea. Sí. Este fin, no, pero es que aquí dice, este fin de semana es el aniversario. Sí, no, es hasta abril, querido Ian. Exacto, porque también fue en el mismo mes en que falleció don Andrés García. Así es. ¿Me acuerdo? Sí, así es. Porque pues todavía tenía Maribel
el no terminaba de dar el pésame de Andrés García cuando se vino la... El 9 de abril, sí, así es. Y dice Blanca Revuelta, recomendaciones televisivas, por favor. Bueno, pues te quiero recomendar, Blanca, si me lo permites, del otro lado del Atlántico está por arrancar un show de realidad, un show de realidad que va a conducir una presentadora que lleva muchos años, pues ahora sí que en la televisión española, uh-huh. Y se llama Ann Igartiburu, y ahora ella va a ser la anfitriona de un show de realidad de baile, ¿verdad? Sí, exactamente. Van a ¿cómo regresar? Se llama el programa. No sé cómo se llama. No, debes saber. No sé cómo se llama, para que te digo mentiras. ¿Quieres que te diga una mentira? No. O te digo una mentira. No, pero era tu tarea. No. Sí, claro. Bueno, a ver, hay muchos programas de aquel lado que son sí. muy buenos. No, pero estamos hablando de este. De este. No te distraigas. Es un show de baile, sí, sí. Pero... Lo hace Ann Igartiburu. ¿Tienes ahí, de hecho, el...? Ponemos el avance para que veamos el título. Sí, claro, por favor. Sí. A ver, ahí está. Baila. Como puedas. Baila como puedas. Y el estreno es el lunes. A las 8 de nosotros. Ajá. Por la 1. Exacto. De Radio y Televisión Española. Sí. Que si tienen Easy o Sky es el 230. Pero depende también, ¿no? Del sistema de paga que tengan. Pero sí, es Easy. Pero no lo tiene otro, nada más sí tiene el Radio y Televisión Española, según tengo entendido. No, porque también lo tiene en su momento, cuando yo en algún sí. tiempo tuve este otro. ¿Total Play? No, el otro, el que es de la Roja, el de la antena Dish. Roja. Dish. También estaba. Pero bueno, el hecho es de 230. Que esa es una recomendación que te podemos hacer. Se estrena el lunes y uno de los que participa, de los que pues va a estar ahí como... Concursante es el ex marido de Paulina Rubio, el Colate. Ah, no me digas. Ah, sí, claro. Bueno, ya se metió también en puros programas de realidad. Bueno, pero mira, de que esté de Aragana, que haga esto, mejor. Ay, a mí me cae bien, tío. Mejor que haga, ¿no? Porque de que esté nada más de Aragán, pues sí. Ahora sí que jodiéndole la vida a la chica dorada, mejor que haga reality. Pues nadie se sabe la historia, o sea, no sabemos si se la están fregando o no. O sea, la verdad... Nadie estuvo en la habitación, nadie estuvo en la alcoba. No, pero a lo que me refiero es de que ya ves que sí ha lucrado. Con entrevistas. Con Paulina Rubio, porque se ha paseado por los programas de España y esos sabemos que se paga. Sí, claro. Y les pagan por... Sí, entonces es la recomendación que te podríamos hacer. Y ya por último, ahora sí, ya para despedirnos, porque dicen que el que mucho se despide, pocas ganas. Y la verdad, pues sí, nos gusta mucho estar aquí con ustedes. Dice, cambia de colaboradora por una persona que sí esté informada y te dé réplica. ¿Ya ves, Merita? ¿Ya ves? Para que veas. Pero esa información la tenía él, no la tenía. Dice, Mer Sky, Miriam, ¿en qué estación de radio sale y a qué hora para escucharla? No, por el momento no, porque ella estuvo mucho tiempo. Muchos años. Estuve en Radio Fórmula. Sí, claro. En 104.1 con un programa. Pero ahorita, ¿sabes qué? La gente, ¿por qué no le invitas a la gente a que te vea sí, en esta cuenta que donde también tenemos un espacio? Recomiendas libros. Así es. Leer es un placer. Sí. En todas las redes sociales hacemos recomendaciones de libros, visitamos lugares, vamos a las ferias de libro, estamos muy, muy en contacto con todo lo que es la lectura. Entonces, si gustan acompañarnos, leer es un placer en todas las redes sociales para que se suscriban. Claro. Y de León, fíjate que me humilla. Ah, de León me humilla y dice, Cafi, dijiste reality, son 20 pesos. Pero creo que reculé, ¿no? Creo que reculé o no. ¿Sí no, lo dije? No, sí lo dije. Sí lo dije, porque sentí que había Yo te dije que realidad, pero... Bueno, pues sí, ni modo. 20, ya van como... No, 20, ya van pesitos, 20, 20, pero 20 dejamos pesitos, en 20 por hoy. Sí, 20 pesitos. Eduardo Ramos, con toda su alcurnia, que se ponga a trabajar y deje de estirar la mano, ¿ya ves? Ya ves tú por estar defendiendo. Y tú seguramente el 8M vas a decir que las mujeres y que ahorita no fuiste empática con la chica dorada, no fuiste empática. No, porque también... Pero seguramente te vas a vestir de morado. No, hombre. El 8M. Yo admiro mucho a la gente que se va a ir, pero yo no participo.
Alex, dice Elvia, Alex, dale unos minutos a tu compañera porque solo se encima con tus comentarios. No termina las frases, no se le entiende nada. Ya déjala, ya déjala que dé algunas notas, porque de lo contrario, es corto solo. No, a mí no me gusta el monólogo. A mí no se me da el monólogo. Eso solamente se le daba a Javier Poza. ¿Qué sabemos de él? ¿No? ¿No ha encontrado todavía? Pues no se sabe. Todavía. Ojalá, está... ojalá que el Heraldo Radio le eche, el ojo. Ojalá, ojalá, porque el Heraldo Radio, sí. Bueno. Que le... Ay, no, no. Es muy su programa era de lo mejor. Miriam, por favor, Miriam, si me decías que te dormías. Una vez me dijiste que no lo vería, papacito. Me quedo con los programas. Así a Miriam, no le crean mucho. Porque nada más miente por convivir. Pero sí que el Heraldo Radio le eche un ojo a Javier Poza. Podrían ponerla pues ahorita en la programación que tienen por la mañana, porque también pura y pura noticia en el Heraldo, pues como sí, que creo que era un respirito, ¿no? Me un dijeron, respirito. Sí les hace falta, porque desde que se terminó la tetera, extrañamos el chismecito, pues sí, en Heraldo Radio. Pues si quieres irme, Alex, debes de decir, ya llegué con mi patrocinio de tanto para que te den tu programa. No, pero pues no estamos para... Estamos para... ¿Cómo pues te ahora explico, sí, ahorita? Ahora sí que para qué hacer lo lo nuestro es ahora sí que hociconear, ¿verdad? No andar buscando. Sí. Pues muchas gracias. Gracias a todos los que se conectaron. 422 personas. Gracias. ¿Dónde te deposito los 100 para que pagues 5 multas? Ándale. Ay, te van a pagar las multas. No, fíjate, sí, claro que sí. Acepto, Jorge Luis Márquez. Sí. Vamos a una tarjeta de Oxxo, mi Alex. Vamos a abrir una tarjeta de Oxxo. Muchas gracias a todos. No se les olvide correr la voz. Por favor, seguir dándole pues durante la semana su dedito arriba. Ajá, su, y las notificaciones. Y las notificaciones. Y muchas, muchas gracias. Y pues terminamos con todas las noticias, ¿o se quedó algo? Tú que tienes ahí la chuleta, Hugo. Sí, las dimos. Se te pasó comentar, ver, dime. El sketch, polémico. Tienes toda la razón. Que no sé cómo decirlo en español. Que ya ves que pues, la broma. Esa broma que hicieron a costillas de Ricardo Cázares, porque se ha hecho muy viral esa broma a raíz de que pues se enojó porque pues tanto Flor Rubio como Sergio Sepúlveda, yo no había visto, si no es por ellos no me entero, sí, claro, pero ellos mostraron pues su encono respecto de esta broma que hicieron muy pastillas de Ricardo Cázares. Entonces me comuniqué con el productor de Cuéntamelo Ya, al fin, que es Nino Canún, para preguntarle si pues habría en cierta manera una disculpa probablemente. Oye, mínimo. O algún comentario pues al respecto. Entonces fíjate lo que dice. Yo le escribí al muy respetado Nino Canún y dice lo siguiente. O sea, le pregunto si habrá palabras más, palabras menos, y dice, no nos burlamos de que le dio un infarto. La burla fue contra Patricio Borghetti de cómo narró la situación. Si ves él, o sea, como puso él, pero no voy a decir la palabra, o sea, la broma, si ves el video, Roxana defiende a Patricio porque es su amigo y le dice a los compañeros, deberían de aprender de Patricio que sí es buen amigo, no como ustedes, patanes, que nunca me ayudan. En resumen, no habrá disculpa, no, ¿verdad? Porque no, el señor Nino Canún no le pareció una broma, o sea, no siente que se haya mofado del infarto. Dice él que de lo que hicieron burla, guasa, sorna, chiste fue de la manera en que Pato narró. Sí, porque hasta se le salió en la tarde. Entonces, se entrecortó la voz. Pues, pero me parece que de algo tan serio no deberían hacer. Para la gente que... pero te voy a decir algo, y sé que te vas a poner como gata boca arriba, porque tú has sido siempre muy de defender a TV Azteca, Miriam, pero también hay personas que de hecho subieron videos y subieron extractos de programas en los que el Capi también se ha hecho guasa de cositas que también están en una línea muy delgada entre lo que es ya el humor negro y la broma que ya es culerita. Sí, pero el Capi sí se burla absolutamente de todos, hasta de los de su empresa. Incluso ha hecho caracterizaciones de la señora Pati Chapoy
y no lo hace, no lo está haciendo como burla, como este caso. Este caso fue un caso de un infarto, o sea, sí, pero no puede ser. Yo no quiero tampoco, pues ahora sí que ponerme del lado de Nino, pero sí, si ves milimétricamente el video, no se burlan del infarto, ¿eh? No se burlan del infarto. ¿Y quiénes son esos? Él, ¿y quién es Ricardo Casares? Tiene razón él de que, pues ahora sí que es la burla hacia la zona, fue hacia la manera en que sí, pues Pato narró la manera. Sí, sí. Pero no habrá disculpa. Por lo que entendí aquí en sus palabras de Nino. No va a haber. Porque además ese programa no va a haber, vas a verlo, pero se graba ahorita, si no es que ya lo grabaron, sí, el del sábado. Claro. O sea, no va a haber toda esa gente que está esperando que reculen, pues no lo van a hacer. Ustedes dejen de ver el programa ya. O sea, a mí me parece una bajeza lo que hicieron. Una bajeza así tal total, cual. Yo apuesto a que va a subir Alex de hace 8 días a este sábado. Porque van a esperar. Hasta yo lo voy a... Claro, el morbo, sí, porque gana el morbo. Sí, pero ya dijeron que no. Oye, Alex, el que se tuvo que disculpar fue Raúl Osorio. Sí, claro. Porque le reclamó a Andrea Rodríguez. Pues es que sí, es verdaderamente una cagadota. Pero ya ves que también dijo que ahora sí, cuando entró Adrián Patiño, dijo que la aguja que se agarrara la competencia, dijo, agárrese la competencia. Yo también creí que iba a ser eso, pero no pasó. Pues ahora sí, ¿no? Ya no se nos quedó nada en el tintero. Gracias por haberse conectado, muchas gracias por habernos tolerado todo este tiempo. Dice el respetable, entendí lo contrario de lo que dice el productor. Bueno, fíjate, él ve de diferente, otra perspectiva, con otra arista, lo que dice Nino Canún Rojas. Dice Jorge Luis Márquez Tobar, TV Azteca ganó. ¿Pero a qué se referirá? Pues no sé, supongo que... Pues que todo el mundo está sintiendo empatía por Casares, por Flor Rubio, porque Flor Rubio en su programa se les fue con todo. Ana Salas, gran transmisión. Saludos, Alex, Miriam y Huguito. Pues muchas ahora gracias. Sí, ya nos despedimos. Gracias, Huguito. Gracias. Nos vemos el siguiente jueves, mi Alex. Y que te vean en tus vivos, 6:30 de la tarde. Hugo Maldonado TV, por favor, suscríbanse. Claro, campanita. Campanita. Y a ti, Miriam, mientras tanto, pues que te sigan en tus redes sociales. Dana, por favor. Sí, Miriam Sánchez en Facebook, Miriam.msr en X. Y Miriam Sánchez en Instagram. Para que vean, TikTok, leer es un placer. Y leer es un placer en las recomendaciones de libros que haces. Y yo, pues, estaré, si Dios no tiene algo distinto para nosotros, preparado algo distinto. Aquí nos vemos el jueves próximo, señor, en Sin Lisonja. ¡Bye! ¡Ay! 20 pesos por mano.